especial, la primera ronda de revisión comienza ahora. La siguiente historia corta contiene spoilers. Léalo después del principal, la zona de acampada durante la noche. La cabeza de Nokumisukaju se asomó por detrás de la instalación de almacenamiento. Está protegiendo a su hermano, quien camina con una bolsa de plástico de un supermercado en la mano. Al lado de su hermano había una chica. Los dos parecían estar charlando mientras caminaban. Oni-sama, finalmente lo lograste, finalmente has hecho un amigo. Kaju se conmueve, se secó el rabillo del ojo con un pañuelo. No, ahora no es el momento de agradecer a los dioses. Ella es una niña. La responsabilidad de una hermana menor es revisar si la chica es adecuada para su hermano. Kaju sacó un cuaderno del bolsillo de su uniforme, lamió ligeramente la punta del lápiz. En primer lugar, la apariencia. Una camiseta lisa y unicolor arriba, y un par de jeans debajo, informal y relajado. Aún así, mostrar brevemente su perfil lateral de vez en cuando es suficiente para que Kaju juzgue que es una chica atractiva. Al mismo tiempo, en marcado contraste con Kaju, tiene una figura muy popular a los ojos de los chicos. Kaju primero marcó una en los elementos de apariencia y cuerpo. Esa chica parece estar masticando algo y al mismo tiempo le hablaba a su hermano en un gesto. Me pregunto de qué están hablando. No me digas que están coqueteando. Ah, Oni-sama finalmente está en la etapa en la que puede coquetear con chicas. Ahora no puede simplemente esperar desde la distancia. Kaju decidió cerrar la distancia entre ella y ellos hasta que pudiera escuchar su conversación. Definitivamente no es por curiosidad. En cambio, una hermana pequeña debe saber cómo se comporta la amiga de su hermano. Kaju se acercó. En este punto, el tono alegre de la chica resonó en los oídos de Kaju. Nokumisuku, estaba pensando en esto cuando estábamos en la playa. No eres demasiado delgado. Deberías comer más, ¿sabes? La chica sacó un objeto verde de su bolsillo y le dio un mordisco. El sonido fue nítido. Eso no es cierto. ¿Puedes comer pimientos verdes crudos bocadillos? Después de escuchar las palabras de su hermano, Kaju se quedó mirando la mano de la chica. Kaju originalmente pensó que estaba comiendo bocadillos, pero en realidad eran pimientos verdes crudos. Y se comía directamente. No hay un núcleo blanco en el pimiento verde, no es amargo. Creo que cambiará el sabor y lo hará más delicioso. Además, nuestra familia está acostumbrada a comer pimientos verdes junto con el interior incluida. Kaju pensó por un momento y anotó le encantan las verduras en su cuaderno. Amar las verduras nunca es algo malo. En el futuro, si quiere confiar la salud de su hermano a su gestión, la nutrición es un crédito obligatorio. Tengo que hacerla recordar las recetas de la familia Nokumisu. Empecemos con la sopa de miso. A su hermano le gusta el jaco miso con caldo de atún listado con tofu y tofu frito en aceite como acompañamiento. Espera, Yanami-san, no puedes comerte todos los pimientos verdes. Su hermano dijo eso con ansiedad y le robó la bolsa de pimientos verdes a la chica. Uwa, solo queda uno. Solo uno es suficiente, ¿verdad? De todos modos, todo el mundo odia los pimientos verdes. Me gusta, de acuerdo. Ah, pero no quiero decir que comeré zanahorias crudas. No soy un caballo, ¿sabes? No comeré zanahorias crudas, pase lo que pase. Parece que no están coqueteando. Kaju se distanció de los dos en silencio y se escondió detrás de una pila de leña. Después de eso, anotó una gran junto a en una relación. Cerró el cuaderno con satisfacción. Efectivamente, Oni-sama no puede vivir sin Kaju.